son Andy Martínez, Javier Ruiz, Puchi, José Quiñones. Amigos fanáticos, muy buenas noches, saludos y bienvenidos a la segunda acción que se lleva desde el Coliseo Mario Quijote Morales de los Mets de Guaynabo. Ya está todo listo para el comienzo de este partido cuando recibimos la visita de los Grises de Macao. Buenas noches, de parte de quien les habla, Jaime Rullán Meléndez. Estará Chucky Miranda en la parte técnica y Carlos Valero Viruel, comentarios, estadísticas y numeritos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jaime, gracias a todos por estar en sintonía. Juego importante para el equipo de Guaynabo porque Humacao es uno de los que pertenece a nuestra división, a la división B. El equipo de Humacao ha perdido sus dos primeros partidos. El equipo de Guaynabo viene de perder un juego bien cerrado frente a los Vaqueros de Bayamón. Ya la escena está lista, están en cancha para el salto del comienzo de este partido. El refuerzo del equipo de Guaynabo, Edward Davis, y también estará Timash Parker, que juega como nativo por el equipo de los Grises de Humacao, serán los que irán al salto al centro del tabloncillo. Así que con el balón al aire da comienzo el partido. La primera posesión corresponde al equipo de Humacao. La tiene Rivera con el balón, entregando a las manos de Giannis Tima. Tima con el balón, recibiendo Monty Scott. Ahora la tiene Rivera, cómodo en el intento ahora de tres. Ahí va eso, el canasto para Luis Rivera. Los dos primeros puntos del partido los consigue el equipo de Humacao. Un canasto triple para Luis Rivera. Y tenemos malos recuerdos con él. Tiene el triple y ha sido sumamente efectivo cuando jugamos el último partido allá en Humacao de la temporada anterior. Crick con el balón, entregando a Jason Page, buscando en la pintura a Edwards. En contorsiones, suelta, falla, busca el rebote y cuando intenta nuevamente en la jugada, recibe falta personal. Vamos a ver si se la pitan finalmente al número 6. Efectivamente, Giannis Tima comete de esta manera su primera falta personal. Estamos comenzando el partido. Comenzó un poquito más tarde de la hora de rigor. Estaba programado para las 6. Tuvimos que comenzar a las 7 por fallas en el sistema eléctrico. Pero acaba de comenzar, así que no se ha perdido nada si usted está en sintonía. Y Crawford entregando ahora a Page, que busca la línea de base. Le cierra bien la defensa. Crawford entregando con Gary Brown. Gary Brown buscando en la pintura a Crick, que cuando se acerca hacia el canasto en la jugada recibe falta personal. Bueno, y ahora se la están pitando al número 30, la falta personal, Jorge Matos. Para Matos es la primera falta personal, la segunda que comete en apenas 50 segundos. El equipo de Humacao estará llevando al área de tiro libre al número 55, Mitch Crick, por el equipo de los Mets. Están comenzando cuando Crick va a la línea del tiro libre buscando el primer punto para el equipo de Guaynabo. El primero es efectivo, comenzando el número 10, Luis Rivera. También están en cancha Matos, el número 2, Monty Scott, el refuerzo Giannis Tima. Completan los 5 por el equipo de Humacao. El segundo completando la jugada. De hecho, Crick viene de un gran juego, viene a desastrarle 20 puntos al equipo de Bayamón en la primera presentación del equipo de los Mets para este año. Encestó las dos tiradas libres, 3-2, domina el equipo de Humacao. Tima entrega a Matos, Matos con el balón, con la marca de Jason Page a la mano de Rivera, este con Timash Parker, Timash Parker frente a Edward Davis, se retira ahora, buscando a quien pasar nuevamente con Rivera, confronta problemas, interceptando el balón, la bola hacia atrás, llega a las manos de Monty Scott, entrega a Rivera, que ataca de tres. Ahí va eso, el triple nuevamente para Luis Rivera. Lleva 2-2 intentos, con gran precisión Luis. Mantiene 6-2 el marcador en favor de los Grises. 8-38 restando, la tiene Gary Brown, ya en la ofensiva con la marca precisamente de Rivera. Busca la cortina, ataca por la línea en el lateral izquierdo, buscando aquí pasar, entregando a Davis. Edward Davis busca acercarse, contra dos, intenta, suelta, falla. Buen rebote de DJ Crawford, buen amague, suelta contra el cristal. El canasto para DJ Crawford. Que siempre es un jugador que rinde mucho para este equipo de los Mets. 6-4 domina el equipo de Humacao. 8-15 restan. Diva entregando a Matos, Matos con el balón, Jorge entregando a las manos de Rivera, recibiendo distante Monty Scott. Monty Scott en el lateral izquierdo con la marca de Jason Page, otra vez a Luis Rivera. Rivera con el balón, otra vez ataca de tres y falla en esta ocasión. El rebote se queda con ella Jason Page, el mismo la trae a territorio ofensivo. Con 7-55 cruza la mitad de cancha. Ahora se detiene, entregando a Crick, este a las manos de DJ Crawford. Le dieron espacio a hacer el intento de tres.
Ahí va eso para J. Crawford. 5 puntos consecutivos de Crawford. Acaban de colocar al frente al equipo de Guaynabo 7-6, restando 7-35. A la ofensiva trae Luis Rivera, entregando a T-Mash Parker, recibiendo a Luis, buscando la penetración. Otra vez con T-Mash Parker, que busca el uno contra uno frente a Edward contra el cristal. Gran canasto para Bravo. Lo consiguió. Primero 2 puntos para Parker. Intercambio de delanteras aquí en este comienzo de partido. Jason Page buscando a quien pasar. Entrega a T-Mash Parker. Este a Edward, que levanta vuelo. Se acabó la jugada con Edward Davis. La donkeó Davis, que se quedó solito en la pintura. 9-8. Domina a Guaynabo. 7-5 restan. A la ofensiva con 7 minutos. Ya Rivera con el balón, entregando a Tima. Tima las manos de Matos. Matos se detiene, hace el intento de tres y falla, rebote largo, se queda con ella. Gary Brown adelantando con Crawford. Crawford ataca, se fue hasta abajo y en la jugada están determinando que hay falta ofensiva. Trató de forzar la marcha Crawford, podía ser de los dos lados porque también estaba en movimiento la defensa de los grises, pero el asunto era que Guaynabo estaba en ventaja y se apresuró en algo ahí en esta gestión Crawford. El asunto es que la pierde Guaynabo. 6:52 está restando del primer parcial. Domina de uno el equipo de los Mets, 9-8. Precisamente sale Crawford, entra Onsi Branch por el equipo de Guaynabo. Luis Rivera con el balón, ventaja mínima de 9-8 para el equipo de Guaynabo. 6:46 cuando cruza la mitad de cancha. Luis Rivera entregando al refuerzo Yanis Tima. Este con Matos, T-Mash Parker con el balón. Luis Rivera nuevamente con la marca de Gary Brown. Vuelve a intentar de tres. Ahí va eso, el triple para Luis Rivera. Y a la verdad que este muchacho, además de la precisión, sale muy rápido de la bola. 9 puntos para el 11, Humacao, 9, Guaynabo. Gary Brown con sus movimientos lo deja en la cortina. Hace el intento de 2. Estaba pisando la línea. O de 3. Ahí va eso, el canasto. Y hace falta esa ofensiva 3-puntista de Gary Brown. Este es el segundo triple de los Mets. Siguen los intercambios. 12-11 domina Guaynabo. 6-10 la tiene Luis Rivera, lo está defendiendo Brown. Matos con el balón, busca la penetración en la pintura, entregando buen movimiento, buen amague de Parker, que suelta, falla. Gran ayuda ahí de Onsi Branch. Parker con el rebote, interceptando Gary Brown, trata de cruzar la mitad de cancha, busca irse hasta abajo, entregando a Creek, cambio de mano, falla. El rebote la luchan, se queda con ella finalmente. Tima adelantado con Scott, se fue hasta abajo, falla, pero en la jugada hay falta personal. Y se la van a pitar sin duda a Onsi Branch, que además de hacer la gestión defensiva, me parece que hizo lo adecuado porque estaba en transición el equipo de Humacao. Aquí el arte es dar la falta personal sin que te la canten antideportiva. Branch es un veterano, en eso es un experto. Así que envía al área de tiro libre para 2 intentos a Monty Scott. 5:46 restan del primer parcial. Salieron Gary Brown y también Page, Jason Page, mientras que entra Will Martínez también. Entró Jonathan Hahn fallando el primero desde la línea del tiro libre. Buscando un poquito más de manejo de balón el dirigente Palacio, porque Will y Jonathan, los dos, maneja bien el balón, buscando un poquito más de organización. Falló el segundo, se queda con el rebote Jonathan Hahn. Y me parece que también quiere tenerle defensa fresca a Luis Rivera, que está bien complicado para defender. La tiene Davis, Davis detrás del tiro libre, entregando a Jonathan Hahn. Lo defiende Luis Rivera, busca la cortina a Branch. Onsi con el balón, buscando la penetración, atacando, buen pase a Edward. Buen movimiento con la zurda contra el cristal. Edward Davis lo consiguió. 4 puntos para Davis, 14 para Guaynabo, 11 para Humacao, 5:15 restan. Luis Rivera ahora con la defensa de Jonathan Hahn. Entregando atrás, recibiendo Monty Scott, distante del canasto, busca la penetración por el lateral derecho, sigue con sus movimientos, sacando atrás el intento de Tima de tres, suelta, falla, rebote de Edward, rápido el balón a Jonathan Hahn, adelantado, recibe Creek contra el cristal, el canasto para Mitch Creek. Y sigue haciendo un gran trabajo este Creek para el equipo de Guaynabo, que se despega de 5:16. Por 11, 4:50 resta. Tima con el balón, entregando a las manos de Scott, recibiendo T-Mash Parker en el lateral derecho. Le hace una cortina, hace otro intento de tres, fallando y asustando con el rebote. Otro más para Edward Davis. A la ofensiva Jonathan Hahn, 16-11 dominan los Mets de Guaynabo. Adelantado el pase, recibe Creek. Creek atacando con puente aérea, recibe Edwards contra el cristal. El canasto para Edward Davis. No pueden contenerlo, restando 4 minutos. Con 29 de acción, 16-11 están dominando los Mets. Hay tiempo por los grises. Quisiera hacerte de todo, pero sé muy bien que no, no, no. Es posible si al parecer tú esto se te olvidó. Quisiera hacerte de todo, pero sé muy bien que no.
Consolida tus deudas hoy con excelentes ofertas en préstamos personales. Copaca. Y va a seguir. Cuando retando 4-29, 18-11, están dominando los Mets de Guaynabo. La ventaja es de 7 ahora para el equipo de Guaynabo. Otros dos puntos para Davis, que ha estado luciendo muy bien en este, en el tabloncillo. Viene de recoger 19 rebotes frente al equipo de Bayamón. Los grises vienen al ataque. Con tres cambios, Ernesto Rodríguez ahora maneja el balón por el equipo de los grises. Está también Spotville en cancha, atacando hacia el canasto con buen amague contra el cristal. Consigue el canasto y en la jugada hay falta personal en Giannis Thiemann. Sí, señor, que consigue de esta manera sus dos primeros puntos. La falta se la están cantando al número 20, William Morozco, que acaba de entrar al juego. Primera de William, segunda colectiva o tercera colectiva del equipo de Guaynabo. Está en el área de tiro libre Tima para cobrar la bonificación. El otro que entró a cancha es Timothy Soares, es de origen brasileño. Consigue completar el triple desde la línea del tiro libre. 18-14, el marcador favoreciendo a los Mets, ventaja de 4, 4 con 10 restan. Will Martínez con el balón, con la defensa de Rivera sobre él, entrega Jonathan Hunt. Jonathan Hunt con el balón, busca la cortina de Orozco, que también entró a cancha. Orozco por el equipo de Guaynabo, buscando a Onsi Branch, decide atacar a media distancia. ¡El canasto para William Orozco! Ese es el típico tiro de este Orozco a media distancia con buena precisión. 20-14 de 6, la ventaja para los Mets. Ernesto Rodríguez entregando a Tima, este a la mano de Luis Rivera. Luis Rivera con la marca de Jonathan Hunt, busca la cortina, ataca por el centro en una flotadora. El canasto para Luis Rivera, que además de hacer daño a distancia, también puede penetrar. Aquí lo hizo frente a Jonathan. 20-16, ventaja de 4 para Guaynabo. Will Martínez busca la cortina detrás del tiro libre, entrega en el lateral izquierdo, la tiene con pase a Onsi Branch, muy alto, muy duro, la bola sale fuera, pertenece nuevamente a Humacao. Hay sustitución por el equipo de Guaynabo. Regresa a juego Gary Brown, está saliendo Mitch Creek con una buena actuación en estos primeros 7 minutos de acción. La ventaja es para Guaynabo, 20-16. Quedan 3-25. Ernesto Rodríguez con la marca de Gary Brown. Cruza la mitad de cancha, se mueve hacia el lateral derecho, buscando a quién pasar. Confronta problemas. Buena gestión defensiva de Onsi Branch. Se queda con el balón Gary Brown. A la ofensiva vuelven los Mets. Gary cruza la mitad de cancha con 3-13, restando del primer parcial. Entrega a Orozco, que amaga primero. Entrega ahora a Jonathan Hunt en el lateral derecho. Jonathan con Orozco, que vuelve a hacer el intento de 3. Falla. Tima con el rebote. A la ofensiva vuelven los grises. Cruza la mitad de cancha por el lateral izquierdo. Ernesto Rodríguez se mueve hacia el lateral derecho. A Tima, que hace el intento ahora de 3 y falla. Rebote para Jonathan Hunt. Jonathan adelantado con Gary Brown. Gary entregando a Onsi Branch. Onsi Branch jugando de fantasía, fallando en el intento, la bola sale fuera. Will Martínez, el último en tocar del balón, vuelve a las manos de los grises. Trató de imprimirle un poco más de velocidad Guaynabo a su transición y ocurre lo que casi siempre ocurre cuando usted trata de adelantar la bola un poco más de su circunstancia. La perdieron vía tenover los de Guaynabo, que están ganando 20-16, restan 2:40. Ernesto Rodríguez entrega a Tima. Tima a las manos de Spotsy con el balón, este a Soares. Soares con Ernesto Rodríguez. Ernesto Rodríguez sale de cortina, hace el intento de 3. Ahí va a sobar Ernesto Rodríguez, que siempre ha sido un buen tirador de 3 puntos. Ese es el cuarto triple que consigue el equipo de Humacao, que se pega 20-19. La tiene Jonathan Hunt, que lo están doblando. Confronta problemas, por poco la pierde. Gary Brown se queda con el balón, finalmente protegiendo la misma. Con 2 en el reloj ofensivo, Gary lo defiende. Spotsville busca la penetración por el lado izquierdo. Ataca atrás con Orozco. Orozco se le entrega a Onsi Branch, que suelta de 3 y falla. Rebote, se queda con ella. Finalmente Soares a Ernesto Rodríguez. 2:05 cuando cruza la mitad de cancha a Soares. Este con Ernesto Rodríguez. Ernesto Rodríguez penetra por el centro, buscando a quien pasar. Spotsville con el balón. Spotsville buscando a Soares. De espalda al canasto con la marca de Orozco. Busca girar, ataca contra el cristal. El canasto para Soares, que jugó muy bien ahí, primero sin la bola y después en la línea de base. Se escapó Onsi Branch contra el cristal. El canasto para Onsi Branch. Y ese es el tipo de juego que Onsi siempre aporta. Viene de encestar 14 puntos viniendo del banco frente a los vaqueros. 22-21, recuperan el comando mínimo para el equipo de Guaynabo. Atacando Luis Rivera contra el cristal y de espaldas consigue el canasto. Ya lleva 13 puntos Rivera, 13 de los 23 que ha logrado el equipo de Humacao.
Falcao, que acaba de tomar el comando 23-22. Con 1-22, cruza la mitad de cancha Gary Brown. Gary Brown se mueve hacia el lateral izquierdo con la defensa intensa. Ernesto Rodríguez sobre él, busca la cortina de Orozco, trata de atacar. Ahora se detiene, sigue con su movimiento, lo defiende Soares. Ahora en retirada, el intento a distancia, lo consiguió y en la jugada también recibe falta personal. Y la base la van a marcar a Soares, que trató de trabajarlo uno contra uno, pero Gary tiene muchos movimientos. Consigue los dos puntos, consigue la falta personal. Estará en el área de tiro libre Brown, que acaba de devolverle la delantera a los Mets 24-23. Hay sustitución por el equipo de Guaynabo. Está saliendo Orozco, que hizo un aceptable trabajo cuando entra Edward Davis nuevamente a cancha por los Mets, restando 1:08 del primer parcial. Porque además de los puntos a distancia que consiguió Orozco, también juega bien sin la bola y además defensivamente hace el trabajo en la pintura. Una buena reserva que tiene este equipo de Guaynabo ya hace algunos años. Brown estará en el área de tiro libre por el equipo de Guaynabo. Buscando completar la jugada con ventaja mínima, concentración en el intento. Brown, son los Mets, lo consiguió. Punto número 6 para Gary, de 3-3 del área de tiro libre, el equipo de los Mets. 25-23 están dominando. La tiene Spotfilter con la marca de Gary Brown, bien distante del canasto. Ernesto Rodríguez, este lo defiende Will Martínez, se mueve hacia el lateral derecho en la pintura, busca a Soares. Soares busca el 1-1 frente a Edward, atacándolo, confronta problemas, insiste contra el cristal, gran canasto para Soares. Sí, señor, nuevamente juega bien 1-1 en la pintura. Estamos empatados a 25-40 segundos resta. Bueno, y cuando trata de acercarse hacia el canasto, Gary Brown recibe antes falta personal. Vamos a ver a quién se la pita finalmente. Sí, Spotfield, la primera para él, es la cuarta colectiva que comete el equipo de los grises. Tres ha cometido el equipo de Guaynabo. Cuando estamos terminando este primer parcial, 40 segundos y fracción restan. Estamos empatados a 25. En el lateral izquierdo lo va a poner en juego Onzi Branch con 18 segundos para actuar. La tiene Edward Davis. Edward Davis detrás del tiro libre entrega a Will Martínez, que lo defiende Luis Rivera. A las manos de Edward. El pase a Gary Brown. Gary Brown con la marca de Ernesto Rodríguez. Incómodo intento, suelta, falla. Y en el rebote recibe Davis. Sí, señor, lo vieron hasta por radio. Recibe la falta personal. Entre otros estaba Soares. Y es el que comete la falta. Sí, a ese se la van a pitar, pero lo empujó todo el mundo. Es la segunda de Soares. Es la quinta colectiva del equipo de los grises. Estará Davis cobrándola desde el área de tiro libre. Decíamos nosotros que Davis viene de encestar 14 puntos y de recoger 19 rebotes en el primer partido de los Mets frente al equipo de Bayamón. Hasta el momento luciendo muy bien defensiva y ofensivamente el refuerzo de los de Guaynabo. El primero no pudo ser para Davis. Se mantiene el empate a 25. Ya tiene su cuota en este primer parcial de rebotes, que realmente tiene un instinto. Se acomoda muy bien para buscar los rebotes. Una segunda oportunidad para buscar la ventaja para Guaynabo. El zurdo suelta de lagrimita, lo consiguió. Son los Mets que toman el comando. Punto número 7 para Davis. El equipo de Guaynabo de 6-4 desde el área de tiro libre. La tiene Timash Parker, que entrega a Spotsville con la marca defensiva. Ahora a las manos de Luis Rivera. Luis Rivera con la marca de Gary Brown, restando 9 para actuar, restando 10 en el parcial. Luis Rivera sacando atrás, la tiene Ernesto Rodríguez, que está consciente, le quedan solamente 3 segundos, tiene que atacar, hace el intento de 3, ahí va eso, el canasto para Ernesto Rodríguez, pone punto final al primer parcial con ventaja 28-26 para los visitantes grises de Macao. Pausamos y regresamos.